agradecemos a todos por unirse hasta ahora para otra de nuestras charlas de interés en medicina interna y MIC de la Universidad Nacional de Colombia. Seguimos con el ciclo de charlas de infectología y el día de hoy el tema que vamos a abordar es la malaria. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, estudiante de noveno semestre, y hoy me acompaña César Yandún, de octavo semestre, y Santiago Rosero, de séptimo semestre. Lo que vamos a abordar hoy, primero que todo, es la epidemiología de la enfermedad. Vamos a hablar de la etiología, la transmisión, el ciclo del parásito, la fisiopatología, después la clínica, después el diagnóstico, después el tratamiento, hablaremos de las complicaciones y por último de la prevención. Buenas noches con todos. Entonces vamos a empezar con la epidemiología. La malaria sigue siendo un problema de salud pública mundial. Es una enfermedad endémica en varios países tropicales y según estimaciones hechas por la OMS, 87 países tienen una transmisión continua. Eso quiere decir que se transmite la enfermedad a lo largo de todo el año. En el 2019, la OMS informó que ocurrieron 229 millones de casos y se produjeron 409 mil muertes a causa de estos. La mayor parte de la carga de la enfermedad se encuentra en África, que es donde está mayor endemicidad de esta enfermedad, es mayor endémica esta enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, en la epidemiología vemos que se distribuye sobre todo en el trópico. Hay países como por ejemplo Argentina y Paraguay que hasta el año 2000 eran endémicos, posteriormente consiguieron eliminar la malaria. La enfermedad es causada principalmente por dos especies, Falciparum y Vivax. Falciparum está presente sobre todo en regiones del Pacífico Occidental y en algunas regiones del sudeste asiático, mientras que está presente sobre todo en el trópico. Vivax es más resistente a los cambios de clima, puede crecer puede producir infección en climas ya más templados y no tan tropicales. Falciparum sí requiere una temperatura de 21 grados centígrados durante 10 días para su desarrollo, por lo cual solo se encuentra en el trópico. Siguiente, por favor. La etiología es causada principalmente por cinco especies de Plasmodium. La enfermedad con mayor morbilidad y mortalidad es causada por Falciparum, que predomina en África subsahariana, en países de Oceanía como Nueva Guinea y algunas islas del Caribe como Haití y República Dominicana. Plasmodium vivax es más común en las Américas, incluyendo Colombia y el Pacífico Occidental. Plasmodium oval es muy poco frecuente encontrarlo por fuera de África. Es de algunas zonas endémicas de África, al igual que Plasmodium malariae, que se debe encontrar en algunas zonas de África, sobre todo subsahariana. Y Plasmodium knowlesi ha sido identificado por métodos moleculares en países del sudeste asiático. Todavía no se conoce si esa especie se transmite directamente del hombre al vector, por lo cual se sugiere que pueda existir algún reservorio como algún especie animal, como chimpancés o micos. Siguiente, por favor. Para medir la intensidad de la transmisión se usa el IR, la tasa de inoculación entomológica, que es el número de picaduras por año que causa un anófeles femenino. La transmisión es un IR mayor a 50 picaduras por año. Se produce sobre todo en países que tienen una transmisión estable a lo largo del año. Y los pacientes están muy expuestos a la infección, desarrollan una inmunidad parcial que los protege y por eso la mayoría de infecciones pueden ser asintomáticas en adultos residentes. La transmisión intermedia se presenta en EIR de 10 a 49 por año y la transmisión baja es a 10 picaduras por año. Estos son comunes en países con transmisión inestable, en el que cambios en las condiciones de vida sociales, económicas o ambientales pueden generar un brote de epidémico de malaria. En estos sitios, la enfermedad sintomática ocurre a todas las edades, ya que no han tenido tiempo de desarrollar esa inmunidad parcial.
Colombia se incluye dentro de estos países de transmisión inestable, en el cual se producen epidemias de malaria debido a fenómenos del Niño o inundaciones. Siguiente, por favor. Los determinantes de transmisión de la malaria dependen del vector y de factores del huésped. Entre los factores del vector están el número de vectores que hay en la zona, los hábitos de morada en humanos, si son dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, si son al anochecer o al amanecer, y la longevidad de los vectores anofelinos hembras. El mosquito debe sobrevivir más o menos más de 10 días para que el ciclo se complete. Dentro de estas características, la más importante es la longevidad, que es la variable que más se trata de impactar en programas de prevención. Y uno de los factores más eficaces para la malaria es el Anopheles gambiae en África. Siguiente. Los mecanismos de infección, el principal es la picadura del mosquito hembra Anopheles. SPP ocurre generalmente en el anochecer y en el amanecer. Se han descrito otros mecanismos, pero son relativamente raros, como por ejemplo que se adquiere a través de transfusión de sangre, trasplante de órganos, infección nosocomial o intercambio de agujas contaminadas. Siguiente, por favor. Entonces, el ciclo, primero tenemos que los esporozoítos son infectados a través del vector. Llegan al hígado, en donde se produce la replicación, se produce el esquizonte hepático, que se produce la liberación entre 6 a 7 días. Los merozoítos posteriormente invaden ya los eritrocitos, los parasitan, usan la hemoglobina para extraer todos los aminoácidos, a excepción de la isoleucina, que la extraen por otros mecanismos, y posteriormente se da la hemólisis del eritrocito. Esto cambia de cada especie y también depende de cada especie. Por ejemplo, Vivax ataca más a los reticulocitos, mientras que Falciparum ataca a todas las especies de eritrocitos. Posteriormente se liberan los esquizontes y vuelven a infectar otros eritrocitos. Y se produce pues toda la fisiopatología que ya vamos a ver más adelante. Igualmente, ahí se producen los gametocitos, que son las formas pues, sexuales, masculino y femenino, que posteriormente van a ser nuevamente absorbidas por el vector en una nueva picadura. Dentro del intestino ya se va a formar el microgameto masculino y el macrogameto femenino. Se forma después el oquiste, el cigoto, y esto van a llegar nuevamente, migrar hasta las glándulas salivales del mosquito vector para una nueva infección y repetir otra vez el ciclo. Siguiente. Entonces, la fisiopatología, el mecanismo de entrada es complejo. Básicamente entra en la unión con el receptor vasijin en el eritrocito y unión con pues, múltiples receptores en la pared del falcíparo. Del plasmodium, perdón. Posteriormente, pues el plasmodium entra al eritrocito y va a parasitar llevándose los nutrientes de la hemoglobina, extrayendo de aquí aminoácidos, y va a usar una vía para eliminar el hemo de la hemoglobina, que es tóxico, formando la hemozoína, que es un pigmento que usa para neutralizar el grupo hemo. Aquí está, pues vemos los diferentes grupos de fármacos en el lugar que interactúan. Se ha postulado nuevos fármacos que interactúen en una tasa de sodio que impida que el parásito pueda liberar el sodio que está en exceso dentro del eritrocito. Siguiente, por favor. La fisiopatología, entonces, produce tres cosas inicialmente. Induce formación de protuberancias pegajosas que va a causar una enfermedad microvascular y un secuestro, una hepatosplenomegalia y una lisis de eritrocitos. La lisis de eritrocitos va a llevar a la anemia. Otro mecanismo es que también reduce la deformabilidad de la membrana eritrocitaria y esto también conduce a la anemia. La liberación de cristales de hemozoína van a ser fagocitados por macrófagos y van a activar el sistema inmune, lo cual va a llevar a picos de fiebre. Dependiendo de cada especie, van a ser picos de fiebre característicos. Y
Listo. Ahora vamos a seguir con una parte de la respuesta del huésped. Vamos a tener que dentro de uno de los factores comúnmente asociados a la resistencia de la transmisión o infección de la malaria es que las modificaciones de la hemoglobina, como por ejemplo, o del eritrocito, como por ejemplo mencionamos el factor Duffy, que es necesario para la invasión por Plasmodium vivax. Sin embargo, hay zonas del mundo como la región subsahariana de África, en donde estas personas no tienen el factor Duffy. Por lo tanto, la invasión por Plasmodium vivax es de baja incidencia y la invasión por Plasmodium falciparum o ovale va a estar en ascendencia. De igual manera, la anemia de células falciformes hace que haya un menor, haya un más bajo riesgo de presentar malaria grave por Plasmodium falciparum, que es la que más mortalidad tiene asociada. Asimismo, la talasemia hace que sea susceptible a la acción por Plasmodium falciparum, pero que, como la hemoglobina F, es más difícil de digerir por los aún menor. Tenemos que mutaciones de la haptoglobina y otras enfermedades como la helictocitosis y la ovalocitosis hacen que haya una menor tasa de infección y de replicación. Y por último, podríamos mencionar al déficit de piruvato quinasa, que protege contra la replicación del Plasmodium falciparum. Siguiente. La respuesta del huésped se va a valer de tres factores importantes. Sin estar expuestas previamente ellos van a tener una respuesta más severa. La inmunidad se correlaciona con episodios clínicos más severos y la inmunidad celular está basada, además del interferón gamma, en respuesta mediada por linfocitos T, que se asocia a una mayor respuesta efectiva contra la infección. Siguiente. Las manifestaciones clínicas comúnmente son descritas como según el mosco o pues, según el parásito al cual te infectó. Vamos a comenzar con las tres más claves, que son los escalofríos, seguido de fiebre y sudoración. También hay otros que son la cefalea, la debilidad, la fatiga, el malestar abdominal, dolor articular, tráqueas y músculos. Sin embargo, usualmente se ha descrito que cada plasmodium va a tener un patrón pues, definido, pero los picos de lo que anteriormente se denominaba curvas de fiebre, pues ya ha dejado de estar en uso porque actualmente, como es bien tratada la enfermedad, los patrones intermitentes que se han descrito en la literatura, pues no son tan frecuentes hoy en día. Siguiente. Aquí vemos los patrones clásicos de la enfermedad. Vemos que al vivax se le llamaba terciaria benigna, al falciparum terciaria maligna. Este nombre asociado a que tenía una mayor tasa de severidad y mortalidad. Y la malaria, que son muy poquitos los casos reportados aquí en Colombia, sobre todo en Amazonía, corresponden a los llamados patrones clásicos de fiebres cada tres días, cada 72 horas, ¿sí? Pero, siguiente, pues ya no se ven mucho hoy en día por el hecho de que ya no se deja llegar hasta esas etapas tan avanzadas de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas tienen como punto base la fiebre. Antes de la fiebre tenemos escalofríos, frío intenso y temblor que duran 30 minutos. En el pico usualmente dura aproximadamente 8 horas y se refiere a una mejoría con un posterior decaimiento. Siguiente. Este es el cuadro clínico
pues para diferenciar algunas de las características. Son variables, pero podemos mencionar sobre todo el periodo más largo en Plasmodium vivax y también mencionar que el Plasmodium falciparum tiene episodios más severos cuando es terciario, cada tres días. Y el Plasmodium vivax tiene un efecto extra y que es el causante de la endemicidad continuada en varias zonas, que es que este tiene hipnozoítos, que son partículas parasitarias que se almacenan en el hígado y que probablemente, si no es bien tratada o identificado el parásito, puede hacer un fenómeno de recaída. De igual manera, pues, se ha escrito que el Plasmodium vivax le gusta, pues tiene preferencia sobre los reticulocitos, es decir, eritrocitos jóvenes. Siguiente. Se llama malaria, o llamamos malaria complicada. Esto ocurre usualmente si no hay un tratamiento oportuno, o a veces si es una primoinfección de alguien que no haya, que no sea de esa zona. Esta es muy frecuente en Plasmodium falciparum, sin embargo, no se deja que una vivax no pueda generar síntomas pues, complicados como una acidosis metabólica. Si no se recibe tratamiento, esta ya tiene una mortalidad elevada, casi del 15 al 20%. Brevemente, entonces, entre ellas tenemos las alteraciones del estado de la conciencia, convulsiones generalizadas. A nivel renal podemos tener una falla renal aguda. Siguiente. A nivel hepático podemos cursar con ictericia, por eso dentro de uno de los artículos que más ve en Colombia, que es el artículo del síndrome febril agudo en Colombia, a la malaria se la asocia también como un síndrome febril agudo y además ictérico, por lo que pues, podría también tener acción aquí. A nivel pulmonar tenemos edema pulmonar y asociado a los cambios por el mismo, taquipnea, alteraciones en la auscultación como silbancias, roncos y estertores. Siguiente. La presión arterial sistólica usualmente es menor a 70 miligramos a 70 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio. También puede cursar con anemia y sangrado espontáneo por baja en las plaquetas o coagulación vascular intravascular diseminada. La orina también se puede colorear, es decir, vamos a presentar ya hemoglobinuria macroscópica. Y la temperatura ya puede alcanzar rangos de 39,5 centígrados. Siguiente. A su vez, podría condicionar un cuadro de deshidratación que podría agravar esa hipotensión vista en la diapositiva anterior. Y pues los niveles de glicemia usualmente ya tienden a ser bastante bajos. Siguiente. Hablando del fenómeno de recaídas, este es común en Plasmodium vivax. Y este es dado cuando el paciente o el estado del paciente se ve comprometido o pues hay algo que también esté haciendo que el sistema inmune esté combatiendo. En este caso, un resfriado, fatiga, nace una persona embarazada o que tenga una infección concomitante. Usualmente se ve luego de 2 a 6 meses y este epidemiológicamente es que se encarga en una misma lugar. Y los síntomas, sin embargo, son más leves, pero el problema radica en que vamos a seguir teniendo ciclo de transmisión. Siguiente. Y pues aquí un poco del enfoque sindromático. Este es el que ha hecho el profe Cortés de la unidad de infectología y pues la definición es aquella episodio febril
con inicio repentino de menos de 7 días, que evolucionan en pacientes entre 5 y 5 años, del cual no hay foco infeccioso aparente. Y pues aquí vamos a ver que el síndrome febril agudo, cuando existe y hay sospecha epidemiológica, lo primero que tenemos que entrar a descartar es que sea malaria. Vamos a hacer una prueba diagnóstica. En este caso va a ser la gota gruesa. Si esta sale positiva, haremos un tratamiento antimalárico. La gota gruesa, en algunas ocasiones, creo que hay alguien con el micrófono encendido. Bueno, la gota gruesa en ocasiones puede ser negativa, por lo tanto es obligatorio repetirla a las 24 horas para ver que no haya el fenómeno de secuestro, que es el que podría dar este falso negativo. Listo. Sí, siguiente. El diagnóstico lo vamos a hacer con criterios clínicos y con criterios epidemiológicos. Dentro de los criterios clínicos tenemos el enfoque inicial de síndrome febril agudo, de igual manera el antecedente de haber presentado malaria el último mes. Esto también lo podemos enfocar de dos maneras: una nueva infección o que tenga una recaída. Los paroxismos de los síntomas, es decir, esas fiebres intermitentes que en un principio son inespecíficas, pero que si no se tratan ya tendrán ese patrón en forma de curvas. Los síntomas de cefalea, síntomas de gastrointestinales como vómito, mialgias, artralgias, anemia y la esplenomegalia. Y como criterios epidemiológicos, que son los que usamos para enfocarlo desde el síndrome febril El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de la microscopía usualmente. Hay pruebas moleculares, pero en Colombia usamos este, teniendo algunas pautas en cuenta. Tenemos que observar, en la prueba diagnóstica es una gota gruesa de sangre periférica. Vamos a observar en ella al menos 200 campos, y si es negativa, como lo había dicho, ver en 24 horas otra muestra por el fenómeno de secuestro característico del plasmodio falciparum. De igual manera, si una persona vive en zona endémica y ella sabe que episodio febril se puede asociar a malaria, se la controla, automedica, ver ese antecedente de antimaláricos, que podría ser que nuestra gota sea negativa, pese a que tenemos ya sospecha clínica y sospecha epidemiológica. Siguiente. Y mencionarles cómo se configura un caso. Un caso confirmado va a ser aquel que haya tenido ese episodio febril en las semanas previas o que pues prodes y que además, como criterio epidemiológico, prode una zona de malaria en los últimos 15 días. Esto por el periodo de incubación, al cual pues ya nos hicimos referencia anteriormente. De igual manera, un caso de recrudescencia es un diagnóstico pues confirmado de malaria, el cual ya haya recibido tratamiento y pues que luego regrese con síntomas y que en la gota gruesa presente formas asexuadas los siguientes 30 días a los que inició el tratamiento. Siguiente. También vamos a tener que los diagnósticos de malaria complicada, además de por la sintomatología clínica, que es bastante grave, bastante más que una malaria no complicada, va a ser aquellos en que principalmente hay un recuento mayor de 50.000 formas asexuadas, plasmodio y gota gruesa del fenotipo es de plasmodio falciparum, tendríamos que sospechar por este. Y el caso de muerte, pues, es a las infecciones severas por malaria complicada, se diagnostican cuando, pues, también tras la muerte o en la autopsia, pues junto con la sintomatología clínica,
podemos evidenciar la presencia de Plasmodium falciparum. Listo. Listo. Entonces, para el tratamiento, importante tener en cuenta que una vez se realiza el diagnóstico, ya es el momento de hacer el tratamiento. También el tratamiento se hace bajo la identificación de cuál es la especie que infectó al paciente, porque los fármacos son diferentes en las cinco especies. Acabamos de hablar principalmente para Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, pues son los que más tenemos acá en Colombia. Además, es importante tener en cuenta cuál es la presentación de la malaria. Es decir, un paciente que nos llegue con un diagnóstico de malaria y que llegue presentando síntomas y signos de una malaria complicada o severa, pues va a requerir un tratamiento diferente. ¿Listo? Siempre se hace el tratamiento bajo una confirmación diagnóstica. Solo se hace sin esa confirmación diagnóstica en lugares en donde el diagnóstico parasitológico no es posible. Entonces, por ejemplo, que en el lugar donde están atendiendo no hay cómo hacer una gota gruesa. Entonces, pues si uno tiene la sospecha y puede comenzar a tratarla, sí se puede hacer, pero eventualmente va a ser necesaria la remisión. Entonces, primero vamos a comenzar el tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium falciparum. Entonces, es importante que la base de esta terapia es algo que se llaman los TCA, o una terapia combinada con fármacos basados en artemisinina. La artemisinina es un compuesto natural de una planta asiática que se encontró que tiene un efecto muy bueno para combatir al Plasmodium. Entonces, esta terapia combinada va a tener siempre un derivado de la artemisinina que va a tener una acción rápida, es decir, va a ser capaz de eliminar en 48 horas hasta 10.000 copias del parásito. Y a este se le va a agregar un fármaco de acción prolongada, que lo que nos va a hacer es ayudar a eliminar los parásitos restantes que tengamos en la sangre de la persona. Los derivados de la artemisinina son efectivos contra las formas asexuadas y los otros fármacos son efectivos pues contra las formas sexuadas. Entonces, como les decía, el fármaco que tiene acción prolongada lo que hace es eliminar los parásitos restantes y pues nos va a brindar una protección ante el desarrollo de la resistencia. Porque estos que sobrevivieron a los derivados de la artemisinina suele ser porque ya están creando una resistencia contra el fármaco. Lo bueno es que este fármaco de acción prolongada nos va a ayudar a evitar esta resistencia, porque si se configura una resistencia, podemos tener un fallo terapéutico, que conocemos como una recrudescencia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento indicado para malaria por Plasmodium falciparum acá en Colombia? Dos fármacos son Artemether, que es el derivado de la artemisinina, y la lumefantrina, que es el fármaco de acción prolongada. Lo tenemos de esta manera, entonces vienen juntos, combinados. Entonces, Artemether lumefantrina, el Artemether viene en una dosis de 1.7 miligramos kilo y 12 miligramos kilo de lumefantrina. La presentación es la que la encontramos, es comprimidos de 20 miligramos por 120 miligramos Artemether lumefantrina en ese orden. Y la dosis, pues como ustedes ven, se calcula según el peso. Entonces, ¿cómo es la posología en este caso? Entonces, primero se le dan al paciente el número de tabletas necesario para la primera dosis, que es la que tenemos a las 0 horas. Después, en 8 horas, se va a repetir la dosis. Después, a las 24 horas de esta hora 0. Después, a las 36, 48 y 60. Y de esta manera tenemos un tratamiento durante 3 días que debería ser efectivo para eliminar el Plasmodium falciparum. Entonces, ¿por qué durante 3 días? Porque se ha encontrado que alcanza a cubrir 2 ciclos asexuales y de esta manera pues, puede eliminar con una gran tasa la cantidad de parásito que tenga el paciente. Recuerden que el restante, pues la lumefantrina es el que se encarga. Esos medicamentos se ha encontrado que la lumefantrina se absorbe muy bien cuando el paciente se le dan alimentos grasos, entonces ustedes le dicen al paciente que consuma con las comidas el medicamento y que a su vez consuma alimentos ricos en grasa. Realmente recomiendan darlo con un vaso de leche. Ustedes saben que la leche entera, pues eso sí tiene que ser leche entera, es rica en grasa y de esa manera pues se mantiene una absorción adecuada
pues alcanzamos unos mejores niveles plasmáticos que pueden hacer este efecto, digamos, óptimo de este fármaco. Es importante que recuerden que este tratamiento es indicado para adultos y niños, es decir, en pacientes gestantes o de otros grupos etarios no vamos a utilizar este tratamiento. En las pacientes gestantes se puede utilizar en el segundo y el tercer trimestre, pero no en el primer trimestre, porque este fármaco es teratogénico. Entonces, pues, queremos evitar esto a toda costa. Sin embargo, pues, si ustedes encuentran una gestante infectada con malaria por Plasmodium falciparum, el tratamiento va a cambiar. Entonces, en este caso, se le daría quinina más clindamicina durante 7 días. La dosis de la quinina, 10 miligramos kilo, cada 8 durante 7 días, y la clindamicina tiene la misma dosis, 10 miligramos kilo, cada 8 horas durante 7 días. Nosotros también tenemos un caso, un escenario que se llama la malaria recurrente, que digamos, no se describe así puntualmente en la literatura como la recrudescencia, por ejemplo. Sin embargo, en la guía de práctica clínica de acá de Colombia, entonces tenemos que la repetición de la malaria por esta especie siempre va a ser un producto de dos cosas, una reinfección o una recrudescencia. Entonces la reinfección es que la persona se cura de la malaria y sigue estando en zona endémica, lo vuelve a picar el vector, le vuelve a inocular el parásito y vuelve a desarrollar la enfermedad. Ya la recrudescencia es lo que conocemos más como un fallo terapéutico. ¿Y esto qué se puede ver? Entonces, principalmente la resistencia a antimaláricos. Sin embargo, acá en Colombia es muy bueno porque realmente la resistencia a antimaláricos no es tan alta. También esta recrudescencia puede ser secundaria a una inadecuada adherencia al tratamiento o incluso una dosificación subóptima. Por eso es muy importante. Y algo bueno es que estas charlas pues quedan grabadas para que ustedes las revisen en el canal de YouTube, para que revisen bien cuál es la dosis, porque muchas veces se da una dosis que es subóptima y de esta manera pues podemos favorecer a que haya una recrudescencia. También es importante estos fármacos y sumado a los síntomas que tiene el paciente, esos síntomas de malestar general, ustedes saben que suelen causar náuseas y emesis. En este caso es importante que si un paciente nos viene a nosotros otra vez cursando con malaria y acabó de tener un tratamiento, preguntar si de casualidad en algún momento de los últimos días vomitó. ¿Por qué? Porque como estos fármacos se absorben lentamente, cuando una persona vomita y está consumiendo el fármaco, pues puede eliminarlo por vía oral. Entonces, pues es importante hacer énfasis en esto, porque esta podría ser una de las causas para que no se haya dado un tratamiento adecuado. Por otro lado, tenemos la malaria complicada por las otras especies, tanto por Pivax, Ovale, malaria o Neblesia. Acá en Colombia, en la guía de práctica clínica menciona las cuatro especies, sin embargo se hace más énfasis en Pivax, porque es pues, el que vimos que tiene esta forma de himnozoitos que nos pueden perpetuar la malaria en un paciente. Entonces, ¿cuál es el fármaco elección en este caso? Va a ser la cloroquina. Entonces, es muy buena para atacar las formas eritrocíticas, pero tiene la falla que no es bueno para las formas extraeritrocíticas. Entonces, por ejemplo, los himnozoítos. ¿Qué se hace en este caso? Es lo que llamamos la prevención de la recaída. Entonces, un fármaco que le pegue al himnozoito. Entonces, otra vez, en adultos y niños, ¿qué se utiliza? Primaquina. Entonces, la combinación cloroquina más primaquina es el tratamiento para malaria no complicada por las especies que estamos viendo. La primaquina tiene una contraindicación, entonces no se le puede dar a gestantes, a niños menores de 6 meses o mujeres que estén lactando a niños menores de 6 meses y personas que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato hidrogenasa. En estos grupos no se puede utilizar primaquina. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces una gestante, ¿cómo le manejaríamos? Entonces pues se le manejaría con el primer fármaco y una vez pase su estado de gestación, ya se le puede colocar la primaquina. Lo ideal es seguir haciéndole un monitoreo para que no se nos vaya a complicar esa malaria en esa paciente. Ustedes verán que nombran mucho
caprimaquina y una asociación con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque esta nos puede causar un problema, ahorita lo voy a explicar. Y en los casos que tenemos pacientes confirmados con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, le podemos dar unas dosis de primaquina muy bajas. Es la mínima dosis que se le puede dar, la cual sería 0,75 miligramos kilo una vez a la semana durante 8 semanas. Y de esta manera intentamos que esa cantidad de fármaco evite que pueda haber una reproducción de estos hipnozoides. Entonces, ¿por qué es importante esta asociación entre primaquina y el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Entonces, la primaquina es conocida porque uno de sus efectos secundarios más comunes es la anemia hemolítica. Esta anemia hemolítica es mucho más común, es casi sine qua non la relación cuando tenemos un paciente con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por eso es importante, si a un paciente se le va a dar primaquina, pues hacerle una prueba para descartar que no tenga este déficit. Entonces, este déficit pues es ligado a un trastorno ligado al cromosoma X, que tiene una prevalencia muy alta, y parece que fue una casualidad, en las zonas tropicales, que es justamente en donde se va a dar la malaria. Vean que afecta hasta 350 millones de personas en todo el mundo. Entonces, la probabilidad de que un paciente acá en Colombia tenga un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues es alta. Y si se infecta de malaria, por ejemplo, por Plasmodium vivax, y es necesario darle primaquina, pues vamos a tener que hacerle la prueba para evitar que haya una anemia hemolítica, que esa podría ser una complicación bastante grave sumada a la malaria que ya tiene. ¿Cómo sería la dosis entonces? Entonces, para la cloroquina, la dosis es 25 miligramos kilo, una dosis única diaria durante 3 días. El primer día damos 10 miligramos, segundo día 10 miligramos, tercer día 5 miligramos. Con eso son miligramos kilo. Es un paciente que pese, no sé, 40 kilogramos, bueno, alguien delgadito. Entonces, el primer día le daríamos 400 miligramos, el segundo día le daríamos 400 y el tercer día le daríamos 200. ¿Listo? Las tabletas las encontramos en presentación de 250 miligramos. Entonces, si se llega a pasar la dosis, no es necesario partir la tableta. De hecho, es mejor darle un poquito más de fármaco. Y estas dosis que se están dando no son las dosis tan elevadas que se darían en otros escenarios. Ustedes saben que la cloroquina la utilizamos como fármaco, por ejemplo, en el lupus y otras enfermedades reumáticas. Y pues en estos escenarios sí se utilizan dosis mucho más grandes que sí pueden ser un poco nocivas para el paciente. Pero estas dosis son muy bajas, entonces pasarse un poquito de la dosis no lo va a afectar. Respecto a la primaquina, tenemos una dosis diferente que es 0,25 miligramos kilo día durante 14 días. Encontramos que estas tabletas pues vienen ya sea de 5 o de 15 miligramos y máximo le podemos dar a una persona 30 miligramos. Tendrá que ser una persona bastante pesadita para que lleguemos a darle esa dosis. Entonces esta combinación es la que nos ayuda para el manejo de la malaria no complicada por estas otras especies que no son Plasmodium falciparum. ¿Qué hacemos entonces para tratar los hipnozoítas? Pues lo que yo les decía es la primaquina. Entonces, ¿qué tratamiento se hace? Pues es la prevención con el curso de 14 días de primaquina, que es ese mismo. Es decir, para el tratamiento de la malaria complicada por Plasmodium vivax, yo al usar la cloroquina y la primaquina, esta primaquina va a evitar que pueda haber una recrudescencia. Listo. Y las recomendaciones son las mismas en pacientes que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que les había hecho una dosis bien pequeñita durante 8 semanas. Ya respecto a la malaria complicada, el principal objetivo de la terapia es evitar que el paciente se muera. Una persona, recuerden, se puede morir de malaria complicada y es algo que ya no debería estar pasando. De hecho, no es algo que realmente suceda mucho, pero pues en zonas de difícil acceso o en escenarios en donde el diagnóstico se ha retrasado, ya sea por ejemplo, complicaciones en los trámites de los EPS o eso, pues es algo que ocurre. Entonces, lo importante es evitar que haya ese desenlace fatal para el paciente, pero también prevención de la discapacidad, porque ustedes vieron todo lo que la malaria complicada le puede causar a un ser humano.
Entonces, pues prevenir esta discapacidad y prevenir esta infección recrudescente, pues es muy importante, porque si no, pues el paciente volvería a seguir teniendo esta presentación de malaria. Es importante tener en cuenta que cuando una persona muere por malaria complicada, generalmente es en las primeras horas que la admiten al hospital. Entonces, por eso es que acá en Colombia, ante un síndrome febril agudo que curse con clínica de malaria complicada, lo primero que yo voy a hacer es una gota gruesa. De esta manera yo confirmo que tiene la malaria y empiezo un tratamiento lo más rápido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que dar para que el paciente no se muera rápidamente? Pues buscar un antimalárico que logre unas concentraciones terapéuticas muy rápidas, con alta eficacia. ¿Cuál sería ese fármaco? Pues el artesunato. Este artesunato lo podemos dar intravenoso o intramuscular. Se le da durante 24 horas hasta que el paciente pueda tolerar la vía oral. Entonces, ¿por qué esta indicación de tolerar la vía oral? Porque después va a ser necesario utilizar el tratamiento estándar como si fuera una malaria no complicada. Es decir, primero tenemos que sacar al paciente del estado de malaria complicada y después se le da el tratamiento estándar. Muchos pacientes con malaria complicada no toleran la vía oral. Entonces puede que sea imposible darle una tableta o que si se la toma vaya a vomitar. Entonces por esto es necesario primero administrar este fármaco de vía intravenosa o intramuscular y segundo, pues asegurarnos que el paciente va a tolerar la vía oral para que no haya un fallo terapéutico como les había contado. Entonces, después de 24 horas de terapia y ya cuando el paciente empieza a tolerar la vía oral, acá sí podemos dar el tratamiento de la terapia conjugada o combinada con derivados de artemisinina. ¿Cuál va a ser la dosis? Pues vamos a tener artesunato, que la dosis va a ser 2.4 miligramos kilo por cada dosis, y las dosis van a ser así. Entonces vamos a tener una dosis inicial, que es la de las 0 horas, 12 horas después y 24 horas después. De esta manera cubrimos el día de tratamiento y que ya nos debería facilitar un tratamiento por vía oral. Este artesunato tiene una facilidad y es que destruye el parásito muy rápido. Entonces la malaria complicada pues suele ocurrir porque la cantidad de parásito que hay en la sangre es sumamente elevada. Esto pues nos va a crear una respuesta inmunitaria muy fuerte y desencadena los síntomas. Me recuerdo que cuando está así complicada es porque parásitos ya está invadiendo otros órganos, entonces pues es importante eliminar esos parásitos para que el paciente no se vaya a morir. Entonces, en caso de que la infección haya sido por Plasmodium falciparum, vean que el manejo, pues cuál va a ser: iniciar artemeter lumefantrina durante las primeras 48 horas. Y lo digo de esta manera, durante las primeras 48 horas, porque hay lugares que sí tienen el fármaco para tratar la malaria complicada, pero no para tener un esquema completo contra malaria no complicada. Entonces, ¿qué hacen? Le dan primero el tratamiento de malaria complicada y una vez el paciente se estabilice, pues lo mandan a un sitio de referencia para que lo puedan tratar. Puede darse el caso en donde no haya una mejoría. Entonces, en este caso, pues se le sigue dando artesunato después de esas primeras 48 horas, durante 5 días. Y de esta manera ya debería permitir que el paciente reciba un tratamiento adecuado. Entonces, lo que les decía, en lugares donde no es posible completar el tratamiento de malaria complicada, entonces primero se les coloca artesunato. Y de esta manera, una dosis intramuscular y la remisión a un sitio donde lo puedan continuar. O en casos donde no haya artesunato, la indicación es que se le puede dar artemeter intramuscular o quinina intramuscular. Y esto debería tener un efecto no tan similar. Es decir, pues la fuerza de este efecto no sería lo suficiente, pero sí podría ayudarnos a sacar al paciente de este estado de malaria complicada. Entonces vemos acá cómo se vería una gota gruesa de un paciente con malaria complicada. Esto sería una malaria ya súper complicada. Miren la cantidad de parásitos que hay. O sea, tengan en cuenta que todos esos punticos chiquitos que nosotros estamos viendo de regalo es el parásito circulante.
Respecto a las complicaciones, ya hemos visto cómo cursa la malaria complicada. Pero entonces es importante tener en cuenta, no se les puede olvidar, estas complicaciones pueden ser primero la hiperpirexia, también la hipoglicemia. Los pacientes con malaria que hacen hipoglicemia, esto aumenta la mortalidad hasta en un 30%. El edema pulmonar, que también es algo que se debe tratar agudamente para que este paciente no vaya a fallecer. La lesión renal aguda, sangrado espontáneo y coagulopatía, también pueden cursar con acidosis metabólica o incluso desarrollar un choque. Hay unas complicaciones que me llamaron mucho la atención, y aunque ocurre esta principalmente en niños, es importante tenerla en cuenta. Entonces, ¿cuál es? Pues la malaria cerebral. Entonces, esta malaria cerebral es cuando el parásito pues logra llegar al cerebro y va a cursar con alteración del estado de conciencia, signos de focalización y convulsiones. Entonces, nosotros podemos tener un paciente joven, no tiene que ser niño obligatoriamente, pero podemos tener un paciente joven con diagnóstico de malaria, lo tenemos en observación, digamos que está en el segundo día de tratamiento y tal vez hay un fallo terapéutico porque la especie es resistente y nos empieza a hacer estos síntomas. Entonces, son síntomas de focalización, convulsiones, después alteración del sensorio. Debemos pensar que tal vez tenga malaria cerebral. Entonces, ¿cómo lo vemos? Acá tenemos una imagen donde tenemos un cerebro de un paciente con malaria. Entonces, era un estudio que se hizo en España. Es una serie de casos en donde pacientes con malaria decidieron tomarles una imagen y comparar si después hacían malaria cerebral, cuáles eran los cambios que iban a ver. Entonces, lo que podemos ver es que hay como un aumento del volumen cerebral. Vean como los surcos, principalmente en el lóbulo frontal, se ven atenuados o disminuidos. ¿Por qué? Porque la malaria cerebral suele causar un edema cerebral agudo. Entonces, es importante pensarla en caso de que el paciente curse con estos síntomas neurológicos. Otra complicación neurológica, pero que no está relacionada a la malaria cerebral, es algo que se llama un síndrome neurológico postmalárico. Entonces, no se ha encontrado bien cuál es el mecanismo por el cual esto ocurre, pero entonces en un paciente que ya está terminando el tratamiento contra malaria, puede que haya sin malaria no complicada o complicada, suele ocurrir que tiene alteraciones neuropsiquiátricas. Lo describe muy bien en ese journal de infectología clínica. Y describen una serie de casos de pacientes que comenzaban con alteración del sensorio, pero no una alteración total. Si el paciente parecía desorientado, iba y venía. Después los pacientes tenían un 80% alucinaciones, alteraciones en el habla, catatonía, temblores e hipotonía. Cuando ellos revisaron, pues fue un efecto. Todos tenían como que habían terminado o estaban terminando el tratamiento de malaria. Entonces es importante también pensar que el paciente puede tener eso. Una hipótesis que ellos planteaban es que es secundaria la respuesta inmunitaria contra la malaria. Entonces, pues el tratamiento con corticoides ha demostrado que puede ser muy útil en estos pacientes. Y realmente, pues, observación y medidas de protección al paciente. Si el paciente está, no sé, alucinando con algún insecto o con alguna cosa que vea que puede hacerle daño, pues es importante mantener al paciente calmado y de esta manera evitamos otros desenlaces inesperados. Para manejar las complicaciones, entonces, por ejemplo, en el caso de la malaria cerebral, es importante asegurar la vía aérea e intubar si es necesario. Continuar con el tratamiento. Entonces, en este caso, el paciente nos presenta una malaria cerebral. Continuar con el tratamiento va a ser eficaz para sacarlo de este estado. Cuando tenemos que el paciente presenta hiperpirexia, lo más recomendado, aparte del acetaminofén, son medidas físicas de enfriamiento. Entonces, mantas frías, una habitación bien ventilada o incluso las bañeras con hielo. Si el paciente nos convulsiona, entonces primero asegurar la vía aérea como en toda convulsión, y el tratamiento que se le puede dar es diazepam, lorazepam o midazolam,
y una glucometría, porque ustedes saben que la hipoglicemia también nos puede causar convulsiones y la hipoglicemia también puede ser una complicación de la malaria. El paciente tiene hipoglicemia, necesario hacerle un control glicémico. Si encontramos unas cifras de glicemia muy bajas, pues ¿qué hacemos? Le pedimos la hipoglicemia, se le da una infusión continua de glucosa para que no se nos vaya a complicar este paciente. Si el paciente realiza una anemia, pues una transfusión completa. Si desarrolla edema pulmonar, el tratamiento estándar, entonces le colocamos 35 grados, colocarle oxígeno, colocarle un diurético, restricción de líquidos intravenosos y, si es necesario, intubar. Si el paciente presenta una lesión renal aguda, pues primero excluir causas prerrenales de lesión renal aguda, verificar el sodio y los líquidos, y si es necesario, hacerle hemodiálisis, y si no tenemos hemodiálisis, pues diálisis peritoneal. Para el sangrado espontáneo y las coagulopatías, también va a ser necesaria la transfusión y pues una inyección de vitamina K para que evite sangrar un poquito. Ya para el manejo del estado de acidosis y de choque, pues el manejo es el estándar de estas dos entidades. Entonces, pues en el caso de la acidosis, revisar la glucosa, y en el estado de choque, pues revisar que no sea por otras causas. Entonces, un paciente puede hacernos el sangrado espontáneo y choquearse después, hacer un choque hipovolémico ahí. Entonces, pues, ¿cuál va a ser el manejo? Pues corregirle el sangrado y evitar que siga sangrando. Acá esto es importante, ese es el vector. Y aquí vamos a la prevención. Entonces, ¿cómo se puede prevenir la malaria? Entonces, lo más importante es reducir el riesgo de la picadura del vector. Si usted no lo pica el vector que tiene el parásito, no le va a dar el parásito, porque ya vemos que la transmisión es casi exclusiva por medio del vector. Hay unas recomendaciones que dan la guía práctica clínica acá en Colombia que a mí personalmente me parece son muy difíciles de cumplir, porque las zonas endémicas donde hay malaria son zonas de tierra caliente. Y si ustedes han ido a tierra caliente, hacer esto de permanecer en espacios cerrados al amanecer, al atardecer y a las primeras horas de la noche, pues no es algo muy común. Como estas zonas, estas partes del día son donde ya no hay tanto sol, pues las partes del día donde las personas aprovechan para salir. El problema es que cuando salen pueden ser picadas por el vector, pero aún así pues dicen que es una recomendación bastante fuerte. Si van a salir, la recomendación es usar ropa manga larga para que el vector no los pique, y un pantalón pues también para evitar que los piquen las piernas. También recomiendan, y eso sí es mucho más difícil, instalar unas pantallas o esas mallas que ustedes han visto tal vez en las películas, por ejemplo en Estados Unidos, en los estados del sur, donde ellos viven muy cerca a los Everglades y a los manglares, en donde ellos colocan una malla en la puerta y una malla en las ventanas. ¿Y esto para qué es? Pues para evitar que entren insectos al sitio de residencia. También el uso de insecticidas o repelentes, ya sea en superficies o en la piel. Es importante que los repelentes contra el mosquito. En los adultos no tanto problema, pero sí hay que verificar la dosis en los niños porque suelen causar reacciones adversas. Y recomiendan que en caso de no poder seguir las recomendaciones de estas cuatro, pues utilizar un toldillo, y este toldillo rociado con el insecticida, y de esta manera se evitaría que el vector pique de noche. Entonces, como vimos, pues por la biología del mismo vector, generalmente en horas donde no hay tanta luz es cuando el vector va a picar, y en esas horas generalmente las personas suelen estar recostadas. Y como suelen estar recostadas, pues les recomiendo utilizar un toldillo. Creo que todos hemos visto cómo es uno. Importante siempre recordar que la malaria es endémica en muchas partes del mundo. Entonces, va a ser endémica casi en toda África. Es decir, si ustedes viajan a África en algún momento de su vida, corren el riesgo de contraer malaria. Pero también acá en Latinoamérica, pues Latinoamérica, la mayor parte de su territorio está en una zona tropical. Entonces, pues también va a haber un riesgo. Recuerden que es más en tierra caliente. Entonces, por ejemplo, que uno diga que acá en Bogotá alguien se puede infectar de malaria, no es tan común. También en zonas de Asia, especialmente las zonas cálidas de Asia, como el sur oriente asiático,
en Europa del Este, especialmente, no tan hacia el norte, pero ya la parte, por ejemplo, de Turquía y los Balcanes se han encontrado casos, y los territorios insulares del Pacífico Sur. Es un destino menos común, pero es un lugar en donde es endémica la malaria. Entonces, la recomendación es cuidado al viajar a estas zonas, seguir las recomendaciones para evitar que los pique el vector y tener en cuenta que tanto en África como en el Caribe, como en Asia y como en territorios insulares a lo largo de todo el mundo, pues no solo está el vector que transmite malaria, sino también podemos tener fiebre amarilla, podemos tener hepatitis, podemos tener dengue, todos los arbovirus. Entonces, pues en estos casos estaríamos previniendo infecciones por otras agentes. Entonces, eso sería todo de nuestra exposición. Entonces, es importante estos tres puntos. ¿Cuál es la prevención? Mosquiteros con insecticida es lo que recomiendan más que todos los países. Campañas de sensibilización. Entonces, por ejemplo, eso que hacen los gobiernos de ir a las comunidades y decirles que no tengan, por ejemplo, agua reposada para que no se reproduzca el mosquito. El diagnóstico importante, el diagnóstico se puede hacer en 15 minutos. Usted tiene la sospecha de que su paciente tiene malaria, le cuadra toda la historia clínica y todo, pues solicite una cota gruesa. La cota gruesa se hace rápido y un bacteriólogo entrenado puede verla. Y el tratamiento. Entonces, el tratamiento es muy sencillo. Es un tratamiento de 3 días y cura hasta casi el 100% de todos los enfermos. Los que no se curan puede ser porque haya patrones de resistencia o porque el tratamiento no es el adecuado. Pero en el resto de los casos, pues es una enfermedad que, si bien ocurre, pues podemos tratarla y evitar que nuestro paciente fallezca por esto. Entonces, hasta acá terminamos nuestra exposición. Agradecemos mucho su asistencia. Recuerden que todas las charlas quedan grabadas. Las subimos al canal de YouTube. También pueden revisar nuestras redes tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias a ustedes.